Gracias. Hoy quiero dirigirme a ustedes después de tanto tiempo que pues no lo habían ido haciendo por muchas razones dentro de la gran ocupación que estamos desarrollando a través de la Fundación Sonrisas Abiertas, de la mano con plataformas tecnológicas. Yo quiero, antes de poderme dirigir a ustedes, pedirles que concientizarnos dentro de un manifiesto es apartar rencores, resentimientos, pero sobre todo rivalidades, envidias, intrigas, colores políticos, religiosos. ¿Por qué en esta ocasión no vamos a dirigirnos a un público meta? No vamos a dirigirnos a un público partidario de X partido. Tampoco vamos a dirigirnos a una población religiosa. Cuando les digo esto y a través de poder participar con cada uno de ustedes, es primero que todo para unirnos en una sola voz, levantando los brazos diciendo que somos libres, que Costa Rica vale la pena, que eso nos permita realmente poder manifestarnos con la democracia que nos caracteriza en un país de libertad. Sepamos ser libres, no siervos menguados. ¿Qué derechos sagrados la patria nos da? El gobierno de Carlos Alvarado ha venido atropellando nuestra integridad dentro de la sociedad y la economía. El gobierno de Carlos Alvarado ha venido teniendo el pretexto de utilización de una enfermedad del contagio ya todos conocemos del COVID-19. Ahora, a momento oportuno, es precisamente el caballito de batalla. Ya no se puede, don Carlos Alvarado y equipo de gobierno, seguirle jalando la teta a la vaca cuando ya no tiene leche. No podemos seguir realmente una vez callar cuando, si bien es cierto, el hecho que seamos un país pacífico, el hecho que seamos un país de democracia o de libertad, no significa que somos ignorantes. Sí, no significa que seamos en este momento masoquistas y que tengamos que, bajo el gobierno que usted lidera, que dicho sea fácil, de paso, perdón, pésimo, inoperante e incompetente, porque un responsable toma la decisión de renunciar. Pero veo que usted quiere seguir con la teta pegada una vez a la vaca. Vaca que, como le repito, ya no tiene ni carne ni leche. ¿A dónde quiere llegar? Entonces, me aboco al pueblo de Costa Rica, y cuando digo al pueblo de Costa Rica, sin religión, sin partidos políticos, a esos líderes que en este momento están representando diferentes agrupaciones, y hablo del sector artístico, hablo del sector intersectorial, hablo del sector del agro, hablo de la población con discapacidad, hablo de la población de plataformas tecnológicas que, si bien es cierto, también representan una mayoría en este país. Y voy a dirigirme a una población que, sin duda alguna, es la que mayor representa a este país: la población con discapacidad. A ellos quiero insistir y reiterarles, sin resentimientos, sin rencores, sin colores políticos, sin religiones. Hagamos una sola voz, porque si no la hacemos ahora, no tenemos nunca. Este es el momento propicio, en días próximos, en donde todo el país, las 7 provincias, los 82 cantones, se unirán a manifestarse, donde aclaremos quién es el que tiene el dominio en el pueblo. El pueblo, valga la redundancia. Y no es lo que usted piensa, don Carlos Alvarado Quesada, ni su nefasto ministro de Hacienda. Sí, nefasto ministro de Hacienda. Debo de recalcar, sin duda alguna, realmente, que no todos son malas noticias en el campo de la administración pública
en donde, si bien es cierto, podemos deducir que dentro de su gabinete, uno se caracteriza prácticamente con el buen desempeño y no trabaja como ministro, sino como ingeniero. Don Rodolfo Méndez Mata nos ha traído una gran visión sobre el desarrollo, pero sí ya venía atrás, pero lo ha hecho bien hecho dentro de la administración. Perdón. Así es que, pueblo de Costa Rica, unámonos todos en pensamientos y en voces, levantando nuestras banderas, que en el momento que les vamos a decir realmente a todos, me dirijo y a todas, los líderes comunales, de las diferentes organizaciones, de los diferentes sindicatos, de las diferentes agrupaciones, unidos todos en una sola voz, sepamos ser libres, no siervos menguados, porque derechos sagrados la patria nos da. Este llamado lo hago a tan pocos días de un gran manifiesto del país, de frontera a frontera, en donde no aceptamos un impuesto más. Literalmente, no aceptamos un impuesto más. Hago el llamado a Malvino Vargas para que se una con nosotros también dentro de este gran manifiesto, y también apoyamos todas y cada una de sus marchas, pues precisamente porque a través de plataformas tecnológicas se han logrado muchas cosas. Somos, hoy en la actualidad, una agrupación que movemos el desarrollo económico de este país, y somos los más menos vistos. A todas las agrupaciones sindicales, a todas las agrupaciones intersectoriales, a todas las agrupaciones del agro, a todas las agrupaciones artísticas, a todas las agrupaciones hoy por hoy de plataformas tecnológicas, insisto, reitero, sin egoísmo, sin rivalidades, sin colores políticos, sin religiones, a todos en general costarricenses y todo lo que habita en este país, manifestémonos en este próximo anuncio de esta gran marcha que vamos a hacer en las siete fronteras, concentrándonos en un solo lugar, en la capital de la gran Suiza centroamericana, Costa Rica. Señores diputados y diputadas, ustedes fueron electos para defender los derechos de los y las costarricenses, de un pueblo que ha venido siendo oprimido, aprovechado de un contagio del COVID-19, en donde oportunamente el Ejecutivo ha tenido que valerse de todo ese montón de patrañas y mentiras, del gran robo que se ha hecho literalmente de las arcas del esfuerzo de los impuestos de los y las costarricenses. Sí, del esfuerzo de los y las costarricenses en sus impuestos. Ya no aceptamos más impuestos. Ya la vaca no tiene carne ni leche. Señores del Ejecutivo, principalmente Carlos Alvarado, si tan incompetente se siente, sea capaz de renunciar, porque ya nosotros no queremos más acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No queremos más deuda y no vamos a aceptar un tren eléctrico que no nos va a solucionar nada en la crisis económica que vive el país. Señores diputados, también es con ustedes. No estamos ajenos en este momento de la situación que se está viviendo con ustedes sobre el presupuesto del combustible y las dietas que a ustedes se les ha otorgado por parte también de este esfuerzo de todos y cada uno de los costarricenses. De manera que, pueblo de Costa Rica, como líder de plataformas también y representantes, plataformas tecnológicas y representante de la agrupación también de personas con discapacidad, con sumo respeto, les pido humildemente a aquellos líderes que representan las mismas también agrupaciones y otras, a que se unan en el llamado para hacerlo en pocos días, donde vamos a decir, insisto, que somos libres. Sepamos ser libres,
no siervos menguados, porque derechos sagrados la patria nos da. Esperen este próximo aviso y la gran convocatoria que ya muy probablemente usted ha venido escuchando en diferentes audios a través de las redes sociales y a través de los WhatsApp de diferentes agrupaciones y estructuras. Reitero nuestro agradecimiento, pero es por usted, para que a Costa Rica no le demos más deuda, que tan oprimida se siente también. Agarremos de una vez fuerzas para poder defender nuestros colores patrios, para que no vengan filibusteros, sinvergüenzas, ladrones, a pegarle la estocada de una vez a este hermoso país. No hagamos más ricos a los ricos y no erradiquemos a los pobres, que es lo que pretende en este momento acabar el gobierno de ejercicio de Carlos Alvarado Quesada. Manifestémonos a este aviso que se suma en pocos días que estaremos comunicándoles a ustedes. Insisto, líderes y lideresas, para que convoquen sin temor alguno a la gran concentración del país por una Costa Rica libre, sin más impuestos, sin más hambre, sin más desempleo, pero sobre todo también que ha venido incrementando con más delincuencia. Muchas gracias.